Bienestar se están haciendo de la vista gorda, porque pues si son 600 mil pesos, sabe que no me voy a gastar una ampliación de 9 metros cuadrados 600 mil pesos. El programa emblemático de la Cuarta Transformación en Sinaloa ha sido objeto de numerosas irregularidades. Entre los problemas más destacados se encuentra la falta de transparencia en la aplicación de los recursos, la ejecución deficiente de obras, así como la construcción de proyectos inconclusos o no realizados. Estos problemas involucran directamente a empleados de la Secretaría de Bienestar y a los propios padres de familia. A través del programa La Escuela es Nuestra, cientos de escuelas públicas de educación básica en el país han recibido recursos importantes, los cuales son asignados a padres de familia responsables de ejecutar las obras y de elegir según su criterio cómo y en qué obras se gastará el dinero en el mantenimiento y mejora de las instituciones educativas. Sin embargo, al inicio del ciclo escolar, en diversos municipios de Sinaloa ha empezado a surgir casos de irregularidades en la ejecución de tales recursos. Tan solo en Ahome se han detectado 3 casos de ejecución deficiente de obras, así como la construcción de proyectos inconclusos. En el preescolar Guillermo Aguirre se reportó la construcción de una barda perimetral inconclusa. En la primaria La Reforma, el contratista no concluyó las obras bajo una inversión superior a los 300 mil pesos. Tiene un problema con una barda que se construyó con un dinero de La Escuela es Nuestra y al parecer hay un problema para regresar de manera presencial. En el ejido 9 de diciembre existe otra situación similar. En la Escuela Secundaria Técnica número 16 se invirtieron 600 mil pesos en la remodelación de baños. Sin embargo, a decir de docentes, la obra presenta deficiencias y la ejecución de los recursos por parte de la Asociación de Padres de Familia carece de transparencia. Así lo externó Elsa Patricia Higuera, directora del plantel. Las puertas en general están descuadradas todas, no hay una que se salve. Los sanitarios pues no son de uso rudo, no van a durar, ya hay fallas y ahorita hay 2 sanitarios que no bajan. Según la SEP, más de 44 mil escuelas en el país han recibido asignaciones presupuestarias que varían entre los 90 mil y 500 mil pesos a través del programa. En 2023, el delegado de programas El Bienestar en Sinaloa informó que 1.500 escuelas en Sinaloa serían beneficiadas con el programa La Escuela es Nuestra, con una inversión de 430 millones de pesos. Para la Organización de Mexicanos Primero, la implementación del programa La Escuela es Nuestra está plagada de dificultades y contradicciones que erosionan su transparencia y ponen en duda sus efectos educativos y sociales. Carla Beltrán, Mega Noticias.